El trastorno obsesivo compulsivo es una patología que, como su propio nombre indica, se compone de dos tipos de síntomas, las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones serían pensamientos, impulsos o imágenes que nos vienen a la cabeza de una forma totalmente intrusiva, o sea, no queremos que nos vengan, pero aparecen, que además son irracionales, son absurdas y que nos proporcionan un elevado malestar. Y las compulsiones serían conductas o actos mentales que tenemos que realizar muchas veces para intentar mitigar o para intentar anular esas obsesiones que estamos presentando. Las obsesiones y compulsiones pueden ser de diferentes tipos. Entre las obsesiones pueden destacar las obsesiones de limpieza, es decir, sentirse sucio, tener que lavarse varias veces. Lavarse varias veces sería la compulsión ante la obsesión de limpieza. También hay otras compulsiones de contaje, de repetición de números, de repetición de frases o hacer las actividades de la vida cotidiana de forma repetida. Para diagnosticar el trastorno obsesivo compulsivo, estas obsesiones y estas compulsiones tienen que crear una elevada ansiedad y además una disfunción notable, es decir, nos han de hacer perder mucho tiempo a lo largo del día. Tanto en niños y adolescentes como en adultos, 2-3 personas de cada 100 padecerían este trastorno. El TOC podemos decir que es una patología neurobiológica en la que intervienen dos tipos de factores, los factores genéticos y los factores ambientales. Los estudios que nos aportan esta información serían los estudios familiares, que nos dicen que los padres, fundamentalmente de niños, es decir, de cuando el TOC empieza en edades más tempranas, es más frecuente que tengan también un trastorno obsesivo compulsivo que no la población general. Además de estos factores, tenemos también los factores ambientales, todos los factores más relacionados con la perinatalidad y factores de estresores vitales que pueden originar el inicio de la sintomatología. El tratamiento es farmacológico y psicoterapéutico. Ante un trastorno leve moderado, empezaríamos con un tratamiento psicológico. La orientación psicológica es la que denominamos cognitivo-conductual, que consistiría en exponer al paciente ante su obsesión y compulsión e intentar que bajara la ansiedad sin poder realizar esa compulsión. En casos más graves, muchas veces hemos de empezar con un tratamiento farmacológico, que sea el que inicialmente disminuya la ansiedad que tienen los pacientes para posteriormente poder hacer el tratamiento psicológico. Muchas veces con estos síntomas que presentan los pacientes con TOC hacen que la familia se incorporen a los síntomas y forman parte también del trastorno. Es decir, si un niño le dice a su madre, si he dicho esto bien, la madre tiende a contestar, sí, lo has dicho bien. El problema es cuando no se pregunta una vez, sino que se pregunta 5, 10 o 20 veces. La familia tiene que colaborar en el tratamiento, porque algo que les diremos es que no pueden contestar 20 veces a esa pregunta para disminuir la ansiedad del paciente con TOC. ¿Qué puede llegar a curar? El TOC siempre se ha considerado como una patología crónica y a veces altamente incapacitante, pero como todas las patologías puede ir de leve a muy grave. Es decir, sí que hay pacientes con TOC con una patología muy grave y que la mantienen a lo largo de toda la vida, pero hay también un elevado porcentaje de pacientes con TOCs más episódicos que aparecen, que realizan tratamiento, que disminuyen o desaparecen y que a lo mejor en otra situación vital con elevado estrés en ese momento de su vida puede volver a aparecer. Pero si aprenden el tratamiento y aprenden cómo controlar los síntomas, la evolución del trastorno puede no ser lo mala que de entrada se tiende a pensar.